Viendo que está grabando. Ahora sí. Quedó luego ahí colgado. Bueno, muy bien. La vitamina B12, entonces, solo abunda en alimentos de origen animal, siendo máximas las concentraciones en hígado, riñón, corazón. Las vísceras constituyen el principal sitio de almacenamiento de estas vitaminas. La carne de res es muy rica en vitamina B12. El marisco, las ostras, las almejas son muy ricas en vitamina B12. Y en menor proporción a partir de leche, manteca y queso. No existen vegetales, excepto vegetales fermentados, contaminados con bacterias. Existe un alimento que es muy conocido, creo que en la gastronomía oriental, que es el chucrut, y que es repollo fermentado a la vinagreta. Y el repollo fermentado a la vinagreta es capaz, o sea, siempre que se contamine con unas bacterias especiales que se utilizan exclusivamente para este proceso de fermentación, estas bacterias son capaces de producir vitamina B12. Se sintetiza en pequeña proporción en el intestino, pero es muy difícil de absorberse. Por lo tanto, hay que consumir sí o sí alimentos que contengan vitamina B12. Aquí ya tenemos un problema grave para la gente, los vegetarianos estrictos, que no tienen alimentos de origen animal, por lo tanto, son los que hacen deficiencia en esta vitamina. Esto es para ver de vuelta las fuentes, ¿verdad? Las carnes, las vísceras, el marisco, la leche, el huevo, leche y derivados en pequeña proporción. Esto es de vuelta para concentrarnos en lo que habíamos visto hace rato, ostras, almejas, mejillones, pescados en general son muy ricos, la yema de huevo es muy rico, la carne roja y el hígado que tiene concentraciones altísimas de B12 como lo habíamos visto. Muy bien. Esta es la parte más importante para nosotros porque aprendemos cómo se absorbe, cómo se transporta en el torrente sanguíneo y cómo se convierte en la forma activa en el cuerpo. En los alimentos, la vitamina B12 no se encuentra solo, sino que está unida a proteínas. El ácido clorhídrico y la pepsina del estómago favorece la liberación. O sea, la hidrólisis de la vitamina de su unión a estas proteínas. Y eso permite la liberación de metilcobalamina y adenosilcobalamina. En la glándula salival se produce una proteína que se llama aptocorrina. Y estas dos vitaminas que mencionamos anteriormente en el estómago se unen a la aptocorrina. Esto evita que sea degradado en el estómago. En el intestino, las enzimas del páncreas hidrolizan la unión de la aptocorrina. Y ahí, en el intestino, la vitamina B12 se une a su proteína transportadora que se llama factor intrínseco. El factor intrínseco es producido por las mismas células que fabrican ácido clorhídrico en el estómago, es decir, por las células parietales. Por esa unión al factor intrínseco, a la vitamina B12 le llaman factor extrínseco. Entonces, repasando un poquito. En la saliva se produce una proteína que se llama aptocorrina. En el estómago, el ácido clorhídrico y la pepsina hidrolizan, ¿verdad?, a metilcobalamina y adenosilcobalamina de su unión a proteína y favorecen su unión a la aptocorrina. La aptocorrina la acompaña hasta el duodeno y en el duodeno se une al factor intrínseco.
El factor intrínseco es reconocido por receptores específicos que se encuentran en el íleon. Y solamente la vitamina B12, que está unida al factor intrínseco, puede ingresar en el interior de los enterocitos. La entrada ocurre por endocitosis y en el interior de los enterocitos se libera a la vitamina B12. Entonces, si nosotros miramos acá en este trayecto, hay dos puntos muy importantes. Uno, que la saliva produzca haptocorrina en concentraciones suficientes. Y dos, que el estómago produzca factor intrínseco en concentraciones suficientes. Cualquier afección que disminuya la producción de la haptocorrina o del factor intrínseco en el estómago va a afectar la absorción de la vitamina B12 en el intestino. Esto para mirar, para repasar un poquito de vuelta. La vitamina llega unido a proteínas, ¿verdad? La glándula salival libera una proteína que se llama ovalosilina o haptocorrina. La haptocorrina se une a la vitamina B12 en el estómago. Las células parietales secretan factor intrínseco y falta una acá. Secretan factor intrínseco en el duodeno, es hidrolizado la haptocorrina y se une al factor intrínseco. La unión necesita de un pH básico que solo se da en el intestino y en el íleon ocurre una endocitosis de complejo vitamina B12 factor intrínseco. No se olviden que en la mucosa del íleon hay receptores específicos para el factor intrínseco. En el interior de los enterocitos hay una proteína que se encarga de transportarla hasta el otro lado y esta proteína se llama transcobalamina 2. La transcobalamina 2 se une a la vitamina B12 y envía la vitamina B12 hacia el torrente sanguíneo. Se dirige hacia el hígado por la vena porta y se almacena en este sitio muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo. Gracias a Dios, el almacenamiento es lo suficientemente prolongado y esto permite que si nos falte vitamina B12, tengamos la posibilidad de restablecer las concentraciones en la sangre. ¿Me permiten un segundito, por favor? Un minuto nada más. Claro, Escuché mi timbre y estoy yo y mi hijo más pequeño nada más. no hay problema. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces repasamos un chiquito hasta ahí, ¿sí? La vitamina B12 es una vitamina muy especial porque es el único compuesto orgánico que tiene dentro de su estructura cobalto. En segundo lugar, ¿verdad? Existen cuatro formas de vitamina B12, que son metilcobalamina, cianocobalamina, hidroxicobalamina y ese adenosilcobalamina. Dos de ellas abundan en los alimentos y dos de ellas son muy importantes en el cuerpo. ¿Por qué? Porque son coenzimas de las enzimas. La mayoría de estas enzimas
participan en procesos de metilación para fabricar ADN. ¿Cómo ingresa la vitamina B12 dentro del cuerpo? En primer lugar, la saliva secreta una proteína que se llama aptocurrina. La vitamina B12 es hidrolizada, las dos formas más importantes, es hidrolizada de sus proteínas de unión gracias al ácido clorhídrico y a la pepsina. Y se une a la aptocurrina. La aptocurrina la transporta hasta el intestino y en el intestino se une al factor intrínseco. En el íleon, principalmente en la parte terminal, existen receptores para el factor intrínseco y la vitamina B12 ingresa por endocitosis. En el enterocito existe una proteína que se encarga de trasladarla hacia la porción vasolateral y esta proteína se llama transcobalamina 2. Va por la vena porta hasta el hígado donde se almacena y en donde a partir de ahí se dirige a la circulación general donde va a ser utilizada. Empecemos a ver para qué funciona la vitamina B12. El primer papel de la vitamina B12 es la conversión de homocisteína a metionina. Quiero que entiendan un poquito porque es una explicación, ¿sí? Que del cual depende principalmente los dos tipos de anemia. Bueno, la metionina, que es un aminoácido esencial, reacciona con ATP, eso vimos el semestre pasado, y se convierte en SAM-S-adenosilmetionina. SAM era un donador de metilos. Cuando se necesita metilos, SAM dona metilos, por ejemplo, en la síntesis de adrenalina, de noradrenalina, habíamos visto que el donador de metilos era SAM. Cuando SAM dona su metilo, se convierte en S-adenosil-homocisteína. Y S-adenosil-homocisteína sufre una reacción en donde libera adenosina y homocisteína. La forma inactiva de la metionina, un aminoácido esencial, es la homocisteína. Pero resulta ser que el cuerpo no quiere perder metionina porque es un aminoácido esencial. Entonces, la metionina se recicla. La homocisteína puede volver a convertirse en metionina, que es un reciclado, gracias a una enzima que se llama metionina sintasa. La metionina sintasa necesita de metilcobalamina como ayudante. No fui la única, a toditos no me diga que le chuto. Ve, toditos salieron.